Asistimos al cambio de collades en Estepona, en el Hotel H10 Pala, y bueno, un sitio precioso, que estamos aquí también con amigos, con el alcalde también, que se da cita para también dar ese apoyo a personas que hacen una labor increíble. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, así es el cambio de collar, es el cambio de ciclo que hace el Rotary de Estepona, y es nuestra amiga Alejandra quien se va a encargar durante este año 2018-2019. El Rotary en muchos lugares del mundo, pero en Estepona es una institución muy arraigada que durante todo el año tienen un desvelo desmedido, un desvelo tremendo por las necesidades sociales más importantes. Tenemos una colaboración muy intensa, muy fecunda con el Ayuntamiento, y por eso hoy, que es un día importante para la organización, el alcalde tiene que estar con ellos. Bueno, Alejandra, ¿una responsabilidad más este año? Sí, bueno, una responsabilidad más, pero con muchas ganas, la verdad. Un reto personal y bueno, también para el club, vamos a ser tres presidentas seguidas. Está Estela, luego soy yo, luego viene Toñi, bueno, cuatro, y luego será Tamara. Así es que bueno, con proyectos para largo y para futuro. Vamos a hacer cosas muy, empezar a lo mejor este año, pero continuar, que sean continuadas en el tiempo. Muy contenta. ¿El objetivo que te va a replantear? Lo primero es la entrega de libros a los niños de preescolar. Y de hecho todo lo que recaudemos de esta cena va para los niños, sí, de Estepona. Pero tiene muchas sorpresas este año, lo que sucede es que no quiere desvelarlas esta noche, quiere ir poco a poco durante el año desgranando, pero me consta, porque hemos hablado varias veces, que tiene muchas y muy buenas ideas, así que durante el año se irán viendo todas esas actuaciones. Bueno, claro, no, iremos siempre por los niños, por los ancianos y por los discapacitados, ¿no? Que son los más, las personas que más necesitan de nosotros, de la ayuda, ¿no? De hecho, dentro de unos días creo que vais a poner en marcha un proyecto en barco para atravesar un poquito... Aprona, sí. Sí, sí, cuéntalo. Mira, eso es un proyecto que estamos con Soto Grande y el puerto de Estepona. Entonces vamos a coger a 20 niños de Aprona y vamos a darles un paseo en el barco y luego les daremos de desayunar. Entonces colabora mi empresa, el Centro Hiperbárico, aquí 11 y 11 con los desayunos, y luego el puerto tanto de Estepona como el puerto de Soto Grande. Así es que eso lo hacemos el martes, que te he invitado también. Bueno, no me voy a perder esa cara de felicidad de esos niños. No, pero paciencia, que poco a poco irá contando a Alejandra todas las cosas, así que paciencia. Hay muchas cosas este año. Muchísimas gracias, don José María. Gracias. Don Cristóbal Garre también ha venido a apoyar aquí esta Rotary de Estepona. Y bueno, tenemos también una gran cargo aquí también de los Rotarios, es así, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos aquí con un montón de amigos. El Rotary Club Estepona para mí es lo más parecido que hay al Rotary Club San Pedro, que al que pertenezco yo. Y la verdad es que son todos muy, muy amigos, muy buenas personas, haciendo muchísimas cosas por su comunidad y potenciando muchísimo Rotary, que lo que hace aquí es, bueno, está con toda la juventud, con todo el mundo, y están súper entusiasmados. Y tenemos que apoyarlos porque la tarea que hacen es espectacular. Hacen una gran tarea aquí en toda su zona, en toda la Costa del Sol, ¿no? Pero en Estepona en particular, ¿no? Tenemos también una personalidad grande, lo que es el apoyo a todos los Rotarios, ¿no? Sí, mira, el Rotary se divide en clubes, son 33.000 clubes en todo el mundo, más o menos, me corrige Alain, y hay 1.300.000 personas que están en todo el mundo haciendo cosas, ¿no? O mejorando sus comunidades, su zona donde viven. Y aquí Alain Piedad es el asistente del gobernador, es el delegado del gobernador en la zona de, pues lleva toda la zona de la Costa del Sol completa, ¿no, Alain? La zona 9, que es la zona que nos pertenece, donde tenemos 13 clubes en total, son 258 personas, y la verdad que estamos muy orgullosos de tener unos clubes, la verdad, inmejorables, con personas como Cristóbal aquí, y todos los que forman parte de los clubes son todos personas profesionales y personas muy identificadas con la solidaridad y la ayuda a los demás, que es lo que realmente nos interesa y que es nuestra bandera, que ya sabéis que aparte del apoyo que nos hemos llevado eso durante los últimos 37 años, nuestra misión ahora mismo es ayudar a todas las personas necesitadas, todas las personas que tenemos en nuestros municipios. Y por eso tenemos pues la cantidad de clubes, que algunas zonas necesitaríamos más,
pero que cada rotario vale por 10 personas y en la ayuda que prestan no es solo exclusivamente dinero, es sobre todo el esfuerzo como profesional que se destacan ellos en ayudar a las personas necesitadas de todos los tipos, desde esquizofrénicos, desde el Alzheimer, el síndrome de Down. Y bueno, podemos enumerar pues un montón de actividades que realmente se están realizando por nuestros clubes. Yo pertenezco al club de Benalmádena, soy el presidente de Benalmádena Torremolinos, que lleva ya desde 1979 existiendo y es uno de los primeros clubes en la Costa del Sol después del tiempo de la Segunda Guerra, bueno, de la Guerra Española. ¿Como objetivo prioritario para este 2018? Pues es seguir trabajando en la misma línea, ampliar nuestras posibilidades, ampliar todo lo que es la acción, tanto como personas mayores, sobre todo las personas que son necesitados de alguna ayuda. También tiene enfocado en concreto Estepona sus esfuerzos hacia los chicos, los niños que están en la edad de escolarización y que en algunos casos no tienen medios para comprarse libros y llevan ya como 5 o 6 años aportando ellos los libros, que es una labor extraordinaria que ellos consigan la aportación y la ayuda en ese sentido. Prácticamente como hace el Club de San Pedro, de donde está Cristóbal, que ellos están últimamente pues con un proyecto gigante que es Homeless Angels, que es donde ellos están ayudando a las personas que están necesitando de un techo. Es un árbol muy bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de que entró Elena en el club, Miguel Ángel Jiménez, que es amigo desde pequeño y ya lo hacía él por su cuenta y le ofrecimos entrar, que era una estructura muy, muy fuerte y con muchas más posibilidades, y lo vio clarísimo en el momento que entró, se potenció muchísimo esta actividad y ahora mismo tenemos pues lo que es los Olivares de Marbella. Hemos rehabilitado vivienda y tenemos allí pues capacidad para 6 personas. Es cierto que las necesidades son mayores, pero poco a poco lo que estamos haciendo es poner nuestro granito de arena, intentar sacar a la gente a la calle, darle una ocupación, buscarle un trabajo, intentar reinsertarlo en la sociedad, que es una de las tareas que hace Rotary. Rotary hace no solamente mejorar en temas asistenciales, sino también en deportivos, culturales, ambientales. Es decir, nosotros tenemos el norte en mejorar nuestras comunidades y en eso estamos. Intercambios de juventud, intercambios de escolares. Podemos mandar dentro de nuestro municipio una persona, un chico que estuviera estudiando y quiere pasar un año en Estados Unidos. Nosotros le procuramos de tener una familia, todo bajo la tutela de Rotary Internacional. Solo tienen que abonar el viaje y el seguro que pueden ellos tener durante todo el año. Con lo cual puede tener un chico tanto una escolaridad en Estados Unidos, en Taiwán, en Australia, en cualquier lugar del mundo donde haya responsables y otros rotarios como nosotros que ofrecen su casa, ahí no tienen que pagar absolutamente nada y vuelven pues con la idea pues de un mundo más grande, un mundo mejor, que es lo que realmente estamos intentando, hacer este mundo mejor. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra labor, de verdad, enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Hablamos con doña Estela Ortiz, que ya ha presidido el Rotario de Estepona durante todo el año, un collar que ha llevado con orgullo, con entereza y haciendo una labor increíble, maravillosa, y ahora tiene que cederlo a la entrante, a Alessandra, que creo que tiene muchas ganas y bueno, la vemos con muchas ganas de felicidad. Vamos a ver cuáles son los deseos de Estela para ella y cómo resumiría todo este año. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elena? Enhorabuena por tu labor. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un año muy bueno, fue una experiencia increíble que jamás pensé que iba a ser yo presidenta de una asociación y menos del Rotary Club. Bueno, a nivel personal ha sido muy bueno, pero luego también a nivel de club y relaciones humanas dentro del club ha sido magnífico, porque la gente ha participado, todo el mundo ha participado y colaborado con todo, y hemos llevado a cabo muchísimos proyectos dentro de la comunidad. Así que bueno, estoy muy contenta, mis compañeros han trabajado todos muchísimos, y bueno, ahora entra una nueva, como es un año rotario, rotamos como las comunidades. Ahora toca dejar mi collar, que aquí está el nombre de cada uno de los presidentes de Rotary Club de Estepona, que son ya como 24, creo que van, y ya se lo cedo a mi compañera Sadi, Alejandra,
que bueno, también seguramente tendrá un año muy bonito, tiene muchos proyectos y ahí estaremos todos para ayudarle, para participar con todo lo que podamos. Eso es lo bonito, con que se das ya el collar, pero vais a seguir tan unidos. Y seguimos tan unidos. Mira, lo principal de Rotary es, la piedra angular de Rotary es la amistad. Y entonces, bueno, tenemos un grupo bastante bueno, es heterogéneo totalmente, somos apolíticos y aconfesionales, pero nos reunimos a trabajar y a hacer muchos cosas, muchos proyectos juntos, pequeñas cositas, pero bueno, todo suma y son pequeños granitos de arena que se aporta a la sociedad. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que has hecho y que vas a seguir haciendo. Vale. Y vamos a ver estos momentos tan emotivos, en unos instantes empezarán a entrar todos los invitados. Sí. Y es precioso el lugar que habéis elegido. Muy bonito, eso lo ha elegido Alejandra. Es su cambio de collar, entonces ella elige su cambio, elige su estilo, elige lo que, como ella diga, todo el mundo colabora para trabajar y ayudarla a lo que ella quiera. Muchas gracias a ti. Adiós. Bueno, hablamos con doña Saeco Amada, que la verdad es que estaba aquí firmando estos regalos que ha traído también para apoyar a los rotarios de Estepona. Muy solidario, hemos visto a todos los rotarios, hemos visto a Cristóbal Garre, al alcalde, todos muy unidos, eso es muy bonito, Saeco. Sí, buenas tardes, Elena, muchas gracias. Sí, esa es la parte muy bonito de Rotary Club, no solamente cada Rotary Club individuales, nosotros colaboramos todos los clubes, especialmente en Costa del Sol, ¿no? Sí, y tengo mucha ilusión para celebrar junto con nuestro compañero de Club Rotario de Estepona. Hoy es un día muy importante para ellos. Bueno, el tuyo se aproxima también, bueno, porque viene también próximamente, ¿no? Mío es martes 26, que quiero que estáis también, Pepe y Elena, estáis siempre invitados. Sí. Bueno, pues ya hablaremos y me contarás tu proyecto para 2018. Pues 2018 seguimos con todas las asociaciones y lo que colaboradores, que queremos hacer proyectos locales y proyectos a nivel internacional también. Y seguimos con concursos de música, estamos contando con todos los patrocinadores y toda la prensa locales como vosotros. Muchísimas gracias siempre para apoyarnos. Sí, espero que vamos a tener un buen año. Trabajamos todos juntos en nuestro club, en Rotary Club Marbella. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias.